Bueno, estamos con Roberto Núñez. Roberto, felicitaciones. Ha sido elegido el mejor jugador del partido DirecTV. Bueno, muchas gracias por la elección. Este fue un partido difícil, fue un partido bastante trabado. Creo que en realidad de lado y lado no hubieron muchas opciones de gol como tal. Creo que se jugó mucho en la media cancha y faltó un poco más de creatividad, creo yo, en los partidos de lado y lado. Sin embargo, el día de hoy suman su primer punto, porque en la edición pasada no pudieron hacer ningún punto. Hoy logran rescatar un empate. Por momentos, como tú bien decías, un partido bastante cerrado. Ustedes tuvieron sus oportunidades, ellos también. ¿Qué crees que les faltó quizás a ambos equipos para abrir el marcador? Creo que nos faltó un poco más de juego en la mitad de la cancha, salir jugando. Mucho jugamos al pelotazo, tal vez nos falta un poco más de físico para mostrarnos, para pedir el balón y comenzar a crear jugadas de gol ya para tratar de meter un gol como tal. Sin embargo, hemos visto que ustedes han mejorado físicamente en los últimos minutos de otros partidos. En la edición pasada como que les costaba, ya como que sentían mucho el cansancio. Hoy, bueno, si bien es cierto, me imagino que capaz lo sintieron, pero fue en menor medida, no sé si coincides. Sí, ya lo sentimos menos, ya podemos aguantar un segundo tiempo. Al principio nos costaba llegar un segundo tiempo, nos quemábamos bastante rápido. Ahora ya llegamos, si bien estamos contentos porque hemos obtenido ya un punto como tal, pero nosotros queremos seguir superándonos y llegar a más para tratar de ser un equipo importante en la competición, un equipo que haga diferencia como tal. ¿Se van contentos hoy con el empate? No nos vamos contentos con el empate. Nosotros en realidad estamos jugando para dando lo mejor para tratar de ganar los partidos y llegar a mejores etapas. Bueno, estamos con Fernando Otero. Fernando, fuiste el jugador más destacado de tu equipo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿sirve el punto del día de hoy o no? Bueno, para hacer el primer partido creo que sí nos sirve, porque nos estamos conociendo con el equipo. Estamos tratando de conocernos para ver cómo nos acoplamos. Y bueno, fue un partido parejo, yo creo que el punto sí podría servir de algo, ¿no? Todavía tenemos partidos en adelante para sacar más puntos y vamos a ver qué pasa, ¿no? Adelante. Bueno, hemos visto que tienen en su nómina de jugadores algunos elementos que ya han jugado aquí, que ya conocen la cancha. Sin embargo, como lo que está faltando es quizás una conexión más de equipo, ¿no? Como un poco más de trabajo, porque se nota que a veces hay posiciones que ya están cubiertas, como que les falta una mejor sincronización de movimientos. Sí, eso es lo que nos falta, conocimiento entre compañeros, porque, bueno, algunos ya habían jugado el campeonato anterior, pero igual tenemos bastantes jugadores nuevos, entonces tenemos que conocernos para que el equipo funcione bien, ¿no? Y bueno, este primer partido creo que ha servido más para eso, y vamos a ver qué es lo que pasa adelante, ¿no? ¿Fue justo el 0-0 hoy? Yo creo que sí, fue parejo el partido, creo que fue justo, ¿no? Sí, fue justo el empate. ¿Qué fue lo que más rescatarías del equipo el día de hoy? Las ganas que le metieron, las ganas, la defensa que estuvo súper bien, sacaron todas las pelotas y nada, más que nada las ganas, eso es lo que rescato del equipo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo analizan el grupo de acuerdo a los rivales que tienen que enfrentar. Lo que me estaban comentando es un grupo duro, por lo que están los bicampeones, algo así me enteré. Entonces es un grupo duro, ¿no? Tenemos que luchar más para mejorar el equipo y así poder sacar adelante, ¿no?